Gracias.
Gracias.
Samuel. Oui, Saúl. Presente. Gracias.
No, yo le...
que tiene que ser el T3, puede ser relativo con cualquier. Si le dan el polinomio, tiene que ser de grado 3 para... Solo hay 3 aquí. No, no, 3. Solo este fuera 3 y el resto. Sí, es que puede ser completo o incompleto, pero el polinomio tiene que ser de grado 3. ¿Es relativo o absoluto? Tendría que ser de grado, porque es la misma letra que tenemos. Entonces, el grado mayor, esa letra, tiene que ser 3 en adelante. Hay una clave, pero solo sirve para polinomios de grado 3 y también de grado 2, pero solo si tiene la función en su calculadora. Su calculadora tiene que tener esta función. Si la tiene, ya la hizo, porque esto le va a facilitar las raíces, le va a dar los valores con cuales ir probando, y así no ir ahí probando todos los numeritos, sino que directamente lo que le da la calculadora. Entonces, ¿quiénes tienen esa función? ¿Qué dicen ahí? Ya voy a pasar. Dividiendo hasta que me diera.
4. Gracias.
pero por eso para que Gracias.
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 Viste, no, yo
Pero parece de algo de que... No, pero no, 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 no
Fácil es lógica, como es la mitad de la
Gracias.
Thank you.
Ya voy a ver, pero yo no sé dónde entrar. ¿Dónde va a estar? Para el blog. ¿Vas a escribir? No ando usando ni enter. ¿Qué compañía es esa? Movistar. Yo me hice con el método de la vida.